Muy buenos días amigos y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy tenemos un auspiciador. La constructora Cuba Bulegé está construyendo el condominio Casa Club más exclusivo del sur del Perú en la ciudad de Moquegua, Country Club La Villa. Adquiere tu casa o departamento llamando al 953544302. Hoy día es un día importante para la política nacional está por iniciarse, o si ya se ha iniciado hace unos instantes, la audiencia de eh, prisión preventiva que solicita el fiscal José Domingo Pérez para Keiko Fujimori y 11 personas más pertenecientes a su agrupación política. Vamos a dar un pronóstico de lo que va a pasar, pero antes tenemos que referirnos al pedido que hizo Keiko Fujimori anoche. Ella dio una pequeña declaración que entre las cosas que señaló fueron estas dos, que las rescato. Más allá de lo que pueda ocurrir mañana en la audiencia, el camino de la paz y el reencuentro sin condiciones, voy a impulsarlo con todas mis fuerzas, esté donde esté. Invoco al presidente Vizcarra a una agenda de reencuentro nacional. Solicito a la bancada de Fuerza Popular iniciar un diálogo con todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso para así alcanzar una agenda consensuada que promueva ese reencuentro nacional. Las reacciones, por supuesto, no se han hecho esperar. Keiko Fujimori, con un pie en la cárcel, pide, ¿no es cierto?, a las fuerzas políticas tener un consenso para elaborar una agenda nacional e ir en el camino de la paz. Lo que implica un reconocimiento de que no ha estado nunca en ese camino. Nunca ha estado ni en el camino de la paz, ni del reencuentro, ni del encuentro, ni nada que no sea confrontación permanente. El pedido de Keiko podría ser atendible si estuviera en una posición de poder. Y es muy atendible, por cierto, que una po desde una posición de poder alguien se acerque a los demás para entablar un diálogo y llegar a un consenso. Es lo más democrático que hay. El problema de Keiko Fujimori es que ya no está en una posición de poder. Justamente esta declaración, además, así lo demuestra. Está en una posición muy débil, con un pie en la cárcel. Con una bancada que está a punto de partir, que no quiere cargar sobre sus hombros delitos que no ha cometido, que está harta de haber sido maltratada y que más bien no está de acuerdo con la conducta que ha tenido un pequeño grupo de la bancada dominado por Keiko Fujimori. ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué creen ustedes que tendría que pasar para que por lo menos se escuchara a Fuerza Popular en un supuesto diálogo? Para escuchar. Pues varios de ustedes, a los que se los pregunté en la mañana en el Twitter y a través de varias lecturas que he hecho de algunos políticos, han puesto algunas condiciones. Y las condiciones mínimas serían: primero, que se deje de blindar al fiscal de la nación. Su encubrimiento permanente por la bancada de fuerza popular, primero, no ayuda en el proceso de Keiko Fujimori en absolutamente nada. Es una pésima lectura. Pero además ayuda a presentar esta imagen mafiosa de fuerza popular como una digamos, organización política que está organizando y desplegando su poder político para proteger a personas que tienen severos cuestionamientos morales y delictivos. En segundo lugar, en la misma línea se tienen que ir del Congreso y por ser puestas a disposición de la justicia, personas que están siendo condenadas, el caso del general Donaire, por ejemplo, o que tienen que ser severamente investigadas por su tráfico de influencias, como es el caso del señor Bezarril. Para empezar. Obviamente se tiene que poner fin a la hostilización judicial, aunque esta hostilización fiscal y judicial perjudica severamente los intereses de Keiko Fujimori, como veremos en un momento. También se tiene que poner fin a la hostilización política, empezando por su propia bancada. Los primeros maltratados son miembros de la bancada de Keiko Fujimori. Luego los ex miembros de su bancada, que se fueron y que continuaron siendo sistemáticamente maltratados, al punto de haber perdido... Incluso como el caso de Maritza García, con la que conversé esta mañana, su título universitario, la imposibilidad de poder trabajar en lo que ha estudiado, por un acto de malicia total. Luego también, por supuesto, hacia otras fuerzas políticas. Y a partir de ahí, si para la hostilización al periodismo, porque hemos sido víctimas de una hostilización permanente por parte de Fuerza Popular, no solo en el plano legal, aprobando leyes como la ley Mordaza o la ley Murdel, sino también en el plano del discurso, donde yo podría presentarles a ustedes, no tengo el tiempo ni las ganas, la cantidad de insultos proferidos por congresistas de Fuerza Popular contra periodistas que no estamos dispuestos a callar lo que estamos viendo. Sin contar con sus huestes, ¿no es cierto? Troles y contratados con nuestros impuestos para que insulten a periodistas independientes en las redes sociales. Insultos montados por el señor Gibaja que acaba de volver a ser contratado en el Congreso de la República. Insultos proferidos por él mismo. Entonces, digamos, esa, esa hostilización permanente a personas que les dijeron desde el primer día que estaban en una lógica de confrontación. A pesar de que otros decían, no, 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 es el, el diálogo democrático. No, no es el diálogo democrático. Había una lógica de confrontación de Keiko Fujimori contra Pero Pablo Kuczynski desde el día 1. Y sobre todas estas cosas tiene que haber un pedido de perdón. Keiko Fujimori dice que hay una guerra de todos. Mentira. Pero Pablo Kuczynski fue la alfombra del Fujimorismo. Les dio todo lo que pedían y lo que no pedían. Le censuraron a Saavedra. Y a partir de ese punto no hubo vuelta atrás. Cada vez fue peor. Censuraron más, obligaron a renunciar al actual presidente de la República, persiguieron al gabinete Zavala. Sus actos de fiscalización siempre han sido para encubrir a sus amigos y perseguir a los que consideran sus enemigos. Y han elaborado discursos disparatados como el discurso del odio y tontería, los caviares y qué sé yo, que ellos mismos se la creen, pero los ha puesto en la situación en la que están. Entonces, tienen que pedir perdón por todo lo que le han hecho al Perú, porque lo, lo más grave es que durante dos años y medio han sido incapaces de producir una norma que realmente implique, ¿no es cierto? Una vocación de reforma, de mejora para los ciudadanos del Perú. Entonces, como les decía, Savera fue el primero, pero fueron por mucho más y no hubo vuelta atrás. Nunca hubo vuelta atrás. No han parado. Este es el Congreso que más decretos legislativos ha derogado en la historia del Perú con facultades dadas al Ejecutivo, sacaban sus decretos y en el Congreso se los derogaban. Que no ha querido hacer una reforma electoral, que no ha querido hacer una reforma política, que no ha querido revisar la Constitución, que han, han sacado estas reformas con forceps, porque ya, digamos, el discurso público contra el Congreso era gigantesco. Entonces, estamos ahí, estoy revisando acá una lista de, de todas las acciones que ha desarrollado el Fujimorismo en estos tiempos por las cuales tendría que pedir... Disculpas antes de pretender siquiera entablar un diálogo democrático. Cortar con la corrupción que protege, cesar sus actividades de hostilización y pedir disculpas por todo el daño causado al Perú. Que además no tiene lógica política alguna. Estos dos años eran prelucimiento personal de Keiko Fujimori para demostrarnos a todos los peruanos que sí podía ser presidente del 2021. Y lo único que nos ha demostrado es que no puede ser presidente del Perú. Nunca. Como dice Alberto Vergada, el fujimorismo ha probado que no es un mal necesario, sino un mal innecesario. ¿Qué va a pasar hoy en esta audiencia de prisión preventiva? Se los he dicho varias veces: yo no creo que corresponda la prisión preventiva alegremente si es que no se cumplen los requisitos de ley. Sin embargo. Las huestes de Keiko Fujimori y Keiko Fujimori han contribuido al resultado de, esta, de este día y creo que va a ser negativo para ella y sí la van a conducir a un establecimiento penitenciario. ¿Por qué? ¿Por qué creo esto? Porque la cantidad de actos que ha desarrollado con su bancada para hostilizar al fiscal José Domingo Pérez. Y al juez Richard Concepción Carbancho demuestran claramente un nivel de obstaculización de la justicia organizado en una banda. El chat de la botica es exactamente lo mismo que una organización criminal, donde se reparten las tareas, donde este consigue los documentos para deslegitimar, esta planifica las entrevistas para chancar, la otra dice que lo van a matar. Todo eso está por escrito. Eso perturba gravemente la acción de la justicia, porque el señor fiscal dirá hoy, y ustedes lo escucharán, la señora Keiko Fujimori posee un poder político gigantesco que le permite desplegar acciones de hostilización a la fiscalía para que no se pueda investigar. Y se vale además del fiscal de la Nación, que persigue a mi esposa, que me persigue a mí por una charla en México. Y el señor Vela, que es el fiscal superior al señor José Domingo Pérez, ya recusó a la sala, que supuestamente tiene que ver la recusación del de juez eh, Concepción Caruancho. Y al recusar a la sala no van a poder ver la apelación de Keiko Fujimori de la detención preventiva que le van a poner hoy. Entonces, su situación se ha agravado trágicamente por su culpa, por no entender algo que es fundamental. Los juicios se ganan en el poder judicial. No se ganan por ser amiga del presidente o enemiga del presidente o amigo del fiscal o enemigo del fiscal. Al final de cuentas, te enfrentas a un juez. Y si te tocó un juez que dispensa de prisiones preventivas alegremente, te vas a la cárcel. Ojalá, nada más, porque no le deseo eso, que Keiko Fujimori pueda apelar, que cambie su conducta procesal. Y que en esa apelación se vea, obviamente, también sus condiciones carcelarias, porque estoy, les diría, casi segura, podría apostar, que hoy se va a la cárcel. Se nos acabó el tiempo. Vamos a ver la audiencia. Voy a estar tuiteando, así que nos pueden seguir. Y, por supuesto, compartan este programa en todas sus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y eh, YouTube. Ahora, nos tenemos que despedir de el auspiciador. La constructora Cuba Bulegé está construyendo el condominio Casa Club más exclusivo del sur del Perú, en la ciudad de Moquegua. Country Club La Villa. Adquiere tu casa o departamento llamando al 953544302. Nos vemos mañana.